Hey everyone, Andy Martinez here, and I'm joined by special guests Max and Annie. Miguel and Maya's parents, Max y Annie, muchas gracias por tomar tiempo para hablar con nosotros. Quería hablar sobre primero cómo fue ayer y cómo fue el sábado, cómo fue ver su primer hit en Grandes Ligas. What was it like on Saturday to see him get his first hit in the major leagues? No, de verdad, agradecido con la organización, agradecido con todo, los fanáticos de los Cubs. Muy emocionado porque esperar ese imparable, ese hit. Teníamos la esperanza de que lo llamaran a bateador emergente. Y se dio en el momento, se dio un momento clave y se da el imparable que tanto él aspiraba y aspirábamos todos y aspiraba a Panamá con ansia de poder presenciar ese primer imparable de su historia, porque es historia para Miguel ya su primer imparable. He said it was something that was super grateful, something that he knew that was an emerging opportunity that could come, and that for him to get his first hit in the major leagues, especially in a big moment like that, was something that was really, really special, and to help the team in that situation. Ani, para usted, la enseñaron en la tele, muy emocionante. ¿Qué sintió en ese momento cuando pasó eso? ¿Cómo se sentía en ese momento? How did you feel in that moment when he got that first hit? Como toda madre emocionada, ¿verdad? Esperando el momento de mi hijo. Él soñaba llegar a Grandes Ligas y dar ese imparable ayer fue algo emocionante, y como hemos venido viviendo cada etapa de nuestro hijo, esto es una emoción. En verdad que es un sueño que estamos viviendo, y todo gracias a nuestro Señor. It's a dream that's come true. To see Miguel's dreams come true has been special for me as a mother, and for him to get his first hit, it's something that you dream of, and it's all thanks to God above for him to be able to do that. Para ustedes, ¿cómo ha sido los últimos días? Me imagino que mucha locura, mucho viajar. What have the last few days been like? I assume it's been crazy for you guys. Hay una realidad. Hay muchas personas en Panamá a la expectativa de el llamado de Miguel a los Grandes Ligas, a los Cubs. Y los medios de comunicación, los amigos, los familiares, el periódico, la radio, todo el mundo en Panamá estaba totalmente paralizado, esperando ese gran momento de Miguel de entrar en Grandes Ligas. Y de verdad que fue emocionante, los teléfonos no paraban, los chats, las redes sociales. Pero es bonito vivir eso. Y no solamente el fanático panameño, también hemos convivido con muchos fanáticos aquí en Chicago, igual en Washington también, veíamos a muchas personas en Washington emocionadas por la llegada de Miguel a Grandes Ligas. It was something that in Panama everyone was waiting for his call up. Everyone was waiting for him to get to the major leagues, and his phone, text messages, social media, everything was blowing up. And even it's extended to here in Chicago and in Washington D.C. to see the excitement for Miguel Amaya to finally reach the major leagues. Estaba diciendo Miguel que cuando llamaron a Grandes Ligas, les llamó, les marcó por el teléfono y no contestaron. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué duraron tanto? Miguel said that when he got called up, you guys took a while to answer the phone. What happened? Bueno, en ese momento, en verdad, mi esposo y yo estábamos como en un momento de descanso. Estábamos en la terraza de nuestra casa y decidimos dejar los teléfonos en la habitación. Cuando pues él nos estaba llamando y no nos pudo localizar, tuvo que llamar a su madrina para poder darnos esa noticia. Él decía, la primera noticia tiene que ser a mis papás, pero no pudo hacer así hasta cuando no llamó a la madrina que nos viniera a avisar de que le estaban dando la gran noticia. Fue emocionante. Yo le decía, hijo, ¿verdad? Y dice, mamá, no puedo estar pegándote mentira. Llegó el momento, así que lo disfrutamos. So they didn't answer because they were relaxing. It was time for them to rest a little bit. They decided to leave their phones somewhere else at home, and Miguel was trying to call and call and call. He reached out to their godmother, and said, I got to tell them first. But you know, unfortunately, he had to tell his godmother first that he was getting the call up because they couldn't get a hold of his parents. But once they got the call, he was able to tell them, and it was a super, super special moment for all of them. ¿Qué fue la reacción entre ustedes en la casa? ¿Cómo celebraron? ¿Qué lo pasaron en ese momento cuando recibieron las noticias? How did you guys celebrate at home, and what was it like when you got the news? Como lo dice mi esposa, muy poco yo me despego mi teléfono, ya que soy autoridad en Panamá. Y de verdad que ese día, esa noche, decidimos dejar los teléfonos en la habitación y nos recostamos un rato en la parte de atrás de la casa. Y de verdad que cuando vimos la llegada de mi comadre,
toda exactada, que Miguel necesitaba hablar con nosotros. Ya inmediatamente comenzamos a sospechar que pasaba algo, y cuando hicimos la llamada en vivo, que Miguel nos dice, me acaban de llamar para subir a Grandes Ligas, nosotros no lo creíamos, y fue muy emocionante. He said he's being a government official, being a mayor, he's always got his phone with him, so the a rare opportunity that he can take to rest his phone, he decided to do it, and that's when Miguel called, and when he saw Miguel's godmother come up with the phone, he couldn't believe it, and then they called him live to get the news, and it was a very special moment. Ustedes han estado con él en todos los momentos, ¿verdad? En los altos y en los bajos, especialmente cuando tuvo la operación de Tommy John. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué tan difícil era ver a su hijo sufrir por eso? You guys have been with him at his highs and his lows, especially the lowest moment when he had his Tommy John surgery. What was it like going through that moment? Sí, de verdad que ver a tu hijo prácticamente con ya tan poco tiempo, con las posibilidades de llegar a Grandes Ligas o estar cerca de hacer el equipo grande, y que le surja una lesión como Tommy John, que todos sabemos que se le practica mucho a los lanzadores. Hoy día ya se ha innovado en los catchers o en los receptores. Estaba la incertidumbre de qué tanto iba a poder funcionar la operación, y eso nos tenía muy, muy, muy preocupados. Apenas ya se tomó la decisión, Miguel nos llama una mañana desesperado, llorando, que no podía ni siquiera levantar el brazo, pues estaba bañando y sentía la lesión. Inmediatamente hicieron todas las revisiones y dieron el diagnóstico, que la única forma de Miguel volver a jugar béisbol era practicando en la Tommy John. Y bueno, mi esposa y yo lo dijimos y le dimos el ánimo a él. Lo que Dios decida, aquí hay con Dios todo, sin él nada. Y por eso que, gracias a Dios, felicitamos a los médicos y a los doctores que pusieron en manos del Señor la cirugía de Miguel en la Tommy John. So it was an injury that the Tommy John injury was a big injury, and something that he knew happened a lot with pitchers and not necessarily catchers. So when it happened with him as a catcher, he was worried because he knows how much of a long shot it is for players to reach the major leagues, you know, regardless of their status as a prospect. And for him to have this injury, he was worried that his dreams were going to be dashed, and they just prayed that he could have the successful surgery. And for Miguel especially, where he called them one day and told them that he was getting in the shower, he couldn't even move his arms, and he was crying, and it was such a difficult, painful sensation that they decided to come up right away to be with them. And thanks to God and thanks to the doctors, they were able to operate him well, successfully, and he was able to get healthy. Mira, no quiero hablar mucho de la tristeza, pero de ver el pasar por todo eso, llegar aquí a Grandes Ligas, tener su primera imparable, tener sus éxitos, de pensar en todo eso, cómo se ha sentido. I don't want to talk too much about the sad stuff, but to be able to see him be here and get his hit, have some success in the major leagues after what he's been through, what's that been like? Sí, en verdad que pasamos por todo esto en menos de un año. Miguel le tocó pasar esto, y veníamos mi esposo y yo diciendo, él juega desde los 9 años y gracias a Dios nunca había tenido ningún tipo de lesión como esta, y nosotros no nos preguntábamos por qué, sino gracias, Señor, Miguel tiene que pasar por esto para que aprenda o valore lo que el Dios tiene preparado para él. Nos tocó vivir momentos, ¿verdad?, difíciles, en menos de un año, 3 lesiones, y gracias a Dios pude contar con permiso en mi trabajo para dedicarnos exclusivamente a cuidar esas lesiones de Miguel, apoyándonos en los momentos difíciles. Y nosotros le decíamos, hijo, aquí nosotros vamos a estar contigo, y Dios sabe en qué momento le va a tocar. Solo pedirle a Dios que nos los mantenga con mucha salud para que él pueda seguir desarrollando y demostrando lo que desde niño ha venido con disciplina para lograr esto que hoy está viviendo. So it's something that's been very difficult for the two of them. She mentioned that all this has happened in the space of a year, and it's been difficult to think all the injuries that he's been through. And thanks to God and thanks to her work that she was able to take time off to be with him throughout his injuries while he's recuperating. And knowing that this is a lesson for Miguel, that he's never suffered injuries, but he can kind of go through it and realize what he's been missing and what he can do as he reaches his new levels and has some success in the major leagues.
Última pregunta, para ustedes, tienen las banderas de Panamá, viene el éxito, ven el apoyo, las emociones, pues, ¿se han tenido que pellizcar? ¿Cómo han sido los últimos días? Saben que esto es es realidad, no es un sueño. What's the last few days been like? Obviously all the cheer, all the emotion, have you guys been able to pinch yourselves and realize that this isn't a dream? Sí, se ha acostumbrado siempre a tener a nuestro emblema patriótico, en nuestro símbolo nacional, que es nuestra bandera, en todas las actuaciones internacionales que tienen nuestros deportistas, y en este caso Miguel representa ese sentimiento deportivo que tiene Panamá, esa historia deportiva que tiene nuestro país. Miguel se convierte en el pelotero número 70 en llegar a Grandes Ligas, y él tiene a su Panamá en su corazón cada vez que levantamos la bandera aquí en nuestro puesto, para que él nos vea y él sienta que es panameño, independientemente de que esté jugando aquí para los Cachorros de Chicago. Él siente ese amor a su país, donde él nació, y que está bien representado nuestro país, Panamá, a través de la actuación de Miguel. Agradecido con la organización, con todos los médicos, con todos los trainers, con todas las personas que han intervenido en la recuperación de Miguel, que lo han hecho con todo el corazón y todo el alma. De verdad que estamos muy agradecidos. It's the flag is something special to them. They always carry it, and it means a lot for Miguel to become the 60th Panamanian born player in the major leagues, and to continue a long history of a country that's deep, rich in baseball, rich in sport. And they're just so thankful to the medical staff, to the trainers, to everyone that helped him recuperate and get healthy, because it was entirely done with their heart and with good intentions. And that's what has meant a lot to them. Thank you, Miguel, Max, Annie, muchas gracias por tomar el tiempo y por hablar, y mucho éxito a Miguel y a ustedes en vivir este sueño. Como no, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, y verdad, Miguel, nosotros tenemos que regresar a Panamá, pero Miguel queda aquí, y esperemos que este país, verdad, imagen especial, los Cachorros, el equipo, lo acoja, porque sé que mi hijo va a demostrar aquí en el cuadro lo que él ha venido trabajando desde muchos años. Agradecerle a Dios. A Dios, porque él es el que tiene a Miguel aquí. Él es el que ha convertido a Miguel en el pelotero número 70 del país, el número 4 de su provincia de Los Santos y el número 1 de la heroica Villa de Los Santos. Saludos. Max, Annie, thank you so much. They're signing off by saying they're going to Panama, they're going back to Panama, but Miguel stays here, and he'll be chasing his dreams, and with God's grace, he'll have health and success. And Max said that for Miguel, it's really special. Again, as he said, the 60th born Panamanian player, the fourth from his province, and the first Panamanian major leaguer from his hometown of Villa de Los Santos. Max, Annie, muchas gracias. Thank you so much.